Ahora que ya se habían revuelto todo, agregamos la grasa vegetal. En la casa siempre se hizo este pan y rosquillas. Ya queda como una pasta arenosa. Poco a poco vamos agregando agua tibia. Tibia, no muy caliente, que se quema la mano. Sí. Siempre para Semana Santa se hacen las empanadas de queso con azúcar, empanadas de chiverre y las famosas rosquillas no pueden faltar. Una Semana Santa sin rosquillas, una Semana Santa. Creo que es muy importante guardar nuestras tradiciones porque perderlas es como perder nuestras raíces. Creo que eso es parte de la cultura. O sea, si usted va a Santa Cruz, Nicoya, tienen una hechura y las hacen con maíz que creo que le echan ceniza, algo así. Si usted va a La Cruz, por ahí anda, pero son diferentes. Liberia es muy diferente también. Pienso que es como parte de la cultura de cada lugar. Sí. A veces me levanto a las 4 de la mañana, a veces a las 3, depende la cantidad. Cuando no es mucha cantidad, me levanto a las 4. Pero cuando es mucha cantidad, pues madrugo un poquito más para no terminar tan tarde. De pequeña en mi casa, mi papá hacía solo para los tiempos de Semana Santa. Y de él aprendí una parte y el amor a la tradición también. Y ahora la juventud como que no quieren, porque los hijos míos, ellos me ayudan a mí en la panadería, pero rosquillas no. Ellos la rosquilla no, ellos dicen que no. Entonces, ya esperemos que no, pero sí ¿Y por qué no les gusta hacer? porque no es tan fácil. No es tan fácil, hacer rosquillas no es tan fácil. Parece fácil. No, ya está terminada. Wow. Bien.
un capo de cemento y una lámina de cemento y ya lo resuelve.